Salve María, aquí les habla el Padre Hugo y me gustaría compartir con usted un pequeño pensamiento sobre el Evangelio del domingo 16 del tiempo ordinario. Y me recuerda este Evangelio un hecho que ocurrió en el comienzo del cristianismo en un monasterio en Europa, cuando recién se estaban formando los monasterios. Había un abad muy sabio, muy santo, se llamaba San Doriteo, y en ese monasterio entró un discípulo joven, se llamaba Dositeo. Y este jovencito era muy enfermizo, tenía muchos problemas de salud, era muy flaco. Y él le hacía un esfuerzo enorme para acompañar todas las asperezas, todas las penitencias que hacían los monjes: despertarse en la madrugada para cantar las alabanzas a Dios, hacer penitencias, no comer carne, ciertas asperezas de la vida de un monasterio. Y este pobre no conseguía, porque la salud era muy débil, siempre estaba en cama, tenía que comer comidas especiales, y él quedaba aflicto porque no conseguía hacer todo lo que los otros hacían, y decía: tengo que buscar un medio de poder dar a Dios alguna cosa, ya que no consigo esto. Y entonces se tomó la resolución: voy a ser muy obediente, ya que no consigo hacer las penitencias, voy a ser obediente en todo. Y el monje pasó hace un año una obediencia ejemplar, y a los un año fallece, muere. Toda la comunidad se reúne, llora por la muerte de este hermano. Y al día siguiente, estando rezando San Doroteo en la capilla, de repente aparece una luz, y aparece este joven, San Dositeo, envuelto en una luz y una alegría muy grande, y le dice: Padre Doriteo, estoy en el cielo, y Dios me colocó en un trono tan alto, en un trono tan alto como San Pablo y Santo Antonio. Ahí el monje quedó impresionado, contentísimo, tocó la campana, se reunieron todos los otros monjes para darle la noticia, y él reunió a todos los monjes y le cuenta: mire, me apareció San Dositeo, el joven, y me dijo esto, me dijo aquello, que está en una tal alta gloria. Reacción de los monjes: revolta, comparación. Pero ¿cómo puede ser que él esté tan alto si él no hacía nada? Él no hacía penitencia, vivía en regalos, vivía en comida buena. ¿Cómo es eso que Dios lo compara a él a nosotros? Y San Doroteo escucha una voz de la gracia que le dice: Doroteo, eres tan alto patamar de gloria. ¿Por qué? Porque él escogió mejor. La obediencia delante de Dios tiene mucho más mérito que las penitencias. Y este monje, en poco tiempo, por la obediencia, llegó a un grado mayor de santidad que los otros monjes. Y el Evangelio de hoy nos habla sobre eso, entre una elección. Siempre escuchamos que tenemos que escoger entre lo bueno y lo malo. Pero el Evangelio hoy nos da un paso a más en nuestra vida espiritual: la elección entre lo bueno y lo excelente. Marta y María. Marta, al venir Jesús, el Señor, a su casa, se quedaba en la cocina preparando, cocinando, arreglando, preocupándose con las cosas prácticas. María se arrodilla a los pies del Señor para escuchar su palabra. Y el Señor le reprende a Marta: Marta, Marta, andas agitada y preocupada por muchas cosas. Una cosa es importante. María escogió la mejor parte y esta no será quitada. En nuestra vida muchas veces tenemos que escoger entre lo bueno y lo excelente. Marta no hacía nada de malo, hacía una cosa buena. Sin embargo, no era lo excelente, no era lo más importante. Y lo excelente, por increíble que parezca, el camino más rápido, más fácil de llegar al cielo. En nuestra vida, ¿cuántas veces, ya sea con Dios, a veces? ¿Cuál es el tiempo que le dedicamos a Dios? ¿Cuál es el tiempo que dedicamos a la Santa Misa, a escuchar su palabra? Muchas veces también la familia. ¿Cuántas veces dedicamos más en trabajar, en dar un buen colegio a nuestros hijos, en darle una buena, en fin, tantas cosas, que aprenda inglés, que aprenda esto, que aprenda aquello? Siendo que a veces lo más importante, sin dejar eso, es dar un convivio con ellos. Dar una buena palabra, rezar junto con ellos. En fin, el Evangelio de hoy nos invita a eso. Delante de nuestra vida, escoger siempre lo excelente. Siempre aquello que es más importante, dar prioridad a aquello que nos une más a Dios, aquello que nos une más a nosotros, con nuestros hermanos, con nuestra familia. Pidamos, a ejemplo de la Santísima Virgen, esa gracia. Ella siempre escogió lo excelente. Ella siempre escogió lo que era más importante en su vida. Por eso fácilmente llegó a lo más alto del cielo. Salve María.